En el módulo periurbano de acá de INTA Marcos Juárez, en esta oportunidad estamos dentro del lote número 5 en la parte agrícola y pudimos hacer una aplicación de un compost porcino incorporando un nutriente orgánico dentro de las características que viene teniendo el módulo en las tecnologías de procesos que viene aplicando. Gracias a la empresa Fertec que nos posibilitó trabajar con una máquina que hace la aplicación de este tipo de compostaje y a la municipalidad que nos prestó los servicios de la pala para poder llevar adelante esta práctica y brindarle de nuevo una posibilidad al productor periurbano de la zona que se encuentra con la condición a la hora de aplicar ya sea productos de síntesis química para control de maleza o algún tipo de fertilización, hacer una práctica más posible dentro de estos sistemas productivos que se encuentran un poco más limitados. Vamos a estar a la espera de los resultados, creemos que van a ser muy beneficiosos dentro de esta rotación y bueno, ojalá pronto nos podamos encontrar en el campo. Al ser un módulo productivo periurbano, tiene las características en las que en los últimos años no se estuvo aplicando fertilizantes de origen químico, ya que se aplican prácticas que son agroecológicas principalmente. Entonces, bueno, la aplicación tanto de compost como de enmiendas es una de las prácticas agroecológicas que se utiliza en muchas regiones. Esta es una práctica nueva que se empezó a implementar en este módulo productivo periurbano y bueno, la idea es seguir el monitoreo, se hizo un muestreo de suelo previo a la aplicación del compost y ver, hacer un monitoreo y ver cómo evolucionan los diferentes parámetros de suelo con la aplicación de estas enmiendas, ¿sí? Este compost se aplicó a la siembra de un cultivo de maíz y ver bien también cómo responde este cultivo de maíz a la aplicación de estas fuentes de nutrientes en forma orgánica.